chicos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy nos toca un vlog, ¿y qué creen? Hoy va a ser un vlog a lo mejor distinto, a lo mejor no, no lo sé, porque hoy es mi cumpleaños, sí. Entonces va a ser un vlog cumpleañero, entonces les estoy dando la bienvenida aquí de mi habitación y vamos a ver qué más sigue. Les quiero enseñar que desde las 12 de la noche comenzó mi cumpleaños y me dieron mi primer regalo. Entonces los quiero mostrar y vamos a ver qué más hacemos en este día. Ya que saben que ahora no podemos salir y no podemos hacer muchas cosas, pero eso no importa. Vamos a ver qué hacemos en este día de mi cumpleaños. Ahora sí, chicos, pues estamos aquí en mi sala. Disculpen, creo que no se ve muy bien. Déjenme ir a prender la luz. Vamos a ver, creo que se ve un poquito mejor, ¿sí, verdad? Bueno, pues les quería comentar que ya es un poquito tarde. Bueno, ya más o menos es como la 1 y las 2, la 1 o 2 de la tarde, porque pues no se puede salir. La verdad es que, como les estaba contando hace ratito, pues ya no hice mucho. Ustedes ya vieron que en la mañana pues me tomé el cafecito, les di la bienvenida y pues ahorita ya pasó un poco más de tiempo y estamos aquí en la sala y les quiero mostrar mi primer regalo. Miren qué bonito está. Ya vieron, de todos modos les voy a insertar una foto o si no hasta el final, no sé, pero ustedes la van a ver. Y miren qué bonito está el empaque. La verdad es que lo volví a a envolver porque se los quería enseñar. Este fue mi primer regalo de mi cumpleaños, entonces vamos a ver. Y miren, se los quería mostrar porque en verdad está hermosa. Vamos a sacarlo porque se hace mucho ruido. Miren qué hermosa cartera. Estos colores en verdad me encantan, sobre todo en bolsas o en carteras. ¿Por qué? Porque siento que combinan con todo. Y vean, este tienen estos toques dorados, la amé. Vean qué bonita está súper suavecita. Esto se siente muy, muy suavecito. Aquí se las quiero ver. No sé cuánto costó ni nada por el estilo. Como saben, pues es un regalo, ¿verdad? Entonces tampoco les puedo decir a dónde la compraron. Pero vean, es de esta manera. Tiene aquí una mallita como para poner fotos o cositas así. De este lado, un espacio. Otro, con otros dos espacios. En este lado tiene lo de el cierre para las monedas. Eso está súper bien. Y aquí trae para más espacios. La verdad es que yo luego suelo acumular muchas cosas en la cartera, no sé por qué, pero la verdad es que me fascinó. Y también, chicos, ¿qué les quería comentar? Hace rato intenté tomarme unas fotos con mi gatito. La verdad es que no se dejó. Y pues yo creo que más al rato, a ver si tiene ganas, le tomo, más bien nos tomamos una foto. Y pero voy a buscarle porque aquí está la pequeña. Voy a buscar, ahorita me van a acompañar aquí a mi habitación. Ella tiene una colección de moños, entonces la verdad es que le encanta estar cargando moños en la cabeza. Yo creo que le voy a poner una, al menos que combine conmigo para este día. Y después, pues la verdad no sé qué más voy a hacer. Yo creo que, bueno, la verdad es que me dijeron que me iban a consentir el día de hoy, entonces hoy yo no voy a cocinar, van a hacer la comida y pues ya. Bueno, vamos a ver qué más nos espera este día. Ahora sí, chicos, ya encontré lo de los moñitos que les quería comentar, ahí donde venía del comedor y de la cocina. Y ¿qué más les iba a comentar? Ah, lo de los moñitos, que les dije que quería tomarme una fotito con mi gatito. Miren, aquí en esta es su portamoños. Esta me salió en un protector de, en un bloqueador solar. Venía la promoción, venían dos y venía de regalo esta. Miren, les quiero mostrar. Esta es una de sus coronitas, es una dona. Esta la compré en Todo Moda hace muchísimo tiempo. Pero pues bueno, les digo que tiene una colección de moños. Miren, este es para el día de Halloween. No suelo disfrazarla porque no le gusta mucho, pero sí le pongo moñitos. Este es su otro moñito, uno azul, pero pues creo que este no nos queda. Podría ser este, podría combinar conmigo porque quiero, no sé, soy extraña, pero quiero una foto. Vi una foto en Pinterest. Entonces la chica estaba combinadita con su, en este caso era un perrito bebé,
Entonces, pues estaba combinado, si me gustó, y como que quiero imitar esa foto, pero con el gatito. Está este. Este morado se lo pone muchísimo, la verdad no sé. Este, se lo pongo bastante, no sé por qué, pero me gusta. Y tiene otro de Halloween. Vean. Con los colores, digamos que es como de brujita, de sombrerito de brujita. De hecho, chicos, si ustedes no saben, tengo Instagram, se los dejo por aquí, yo creo aquí. Y ahí hay varias fotos de ella que tienen estos moños. Entonces, por si no nos siguen ahí, para que nos vayan a seguir. Miren, también tiene este como de arco iris. Este es como un pompón. No sé, está bonito. Tiene uno para las fiestas patrias. Este amarillo no se lo he puesto, o este le pondremos, miren. Y uno de los primeros moños que tuvo, de los dos primeros moños que tuvo, fue este morado que les acabo de mostrar, y este rosa. Fueron los primeros que tuvo. Creo que este se lo voy a pegar, miren, queda mejor. Estos rosas, porque hace mucho tiempo ya, hace como unos 3 años, 4 años, entre 3 y 4 años, algo así, nos hicimos una sesión de fotos y más bien nos hicieron una sesión de fotos y la verdad es que me encantaron estas fotos, era como algo temático. Tuvimos dos sesiones de fotos, una donde estábamos las dos combinadas, fue la primera idea. Entonces yo llevaba una blusita lila, así de este colorcito, miren, se las enseño. Y ella llevaba puesto este moño y en otras le tomaron a ella solita fotos con este moñito. Y ella estaba jugando, porque tiene muchos juguetes, entonces le puse como un área de juegos, de peluches. Yo lo decoré como yo es que quería las fotos, se las tomaron. Y también, ¿cómo se llama? Y hicimos una de Navidad, pero en esa ocasión salió mi hermano conmigo, bueno, con nosotras, y fue como que unas fotos temáticas de Navidad, ya que yo tenía decorado mi árbol de Navidad, entonces pues así fue. Porque les quiero comentar que para la toma de fotos de animalitos a veces me suele ser un poco difícil, porque pues tiene que estar ella de buen humor y cosas así. Pero bueno, eso no es relevante en este momento. Miren. Entonces yo creo que este lo voy a dejar afuera y es con lo que nos las vamos a tomar. O este, no, me gusta más este, yo creo. Es el que le vamos, voy a intentar por segunda vez, a ver si ahora sí quiere tomarse las fotos. Y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? No, tampoco la voy a obligar y tampoco es como muy necesario. Pero bueno. Y lo que les digo, entonces ahorita yo creo que voy a hacer eso y voy a cambiar mi cartera para estrenarla y ahorita les enseño entonces eso. Y pues ya vamos a esperar a que hagan la comida para ya comer. Les enseño al rato, les pongo una fotito, algo bien, al rato les enseño. Pero bueno, vamos a cambiar mi cartera y ya, espérenme tantito. Miren, esta es mi cartera actual. Y yo se las mostré tanto mi bolsa en la que estoy utilizando ahorita. Y miren, es muy los colores que me gustan. Entonces la vamos a cambiar. Y también ¿cómo se llama? Si no vieron esta, ay, perdón, algo me pica. Pero bueno, esta cartera está en que traigo mi bolsa. Les dejo aquí la etiquetita o en la cajita de información les dejo el link para que vayan a ver ese video. Y ahí se los muestro. Entonces, como ven, es bastante gordita. Y miren, nada más tiene dos cierres. Pero pues vamos a pasar todo a esta. Entonces vamos a comenzar. Thank you.
Chicos, miren, así quedó, entró todo súper bien y todavía hasta me sobró espacio. Y miren, les voy a mostrar. Lo único que saqué de la cartera fue recibos que ya ni siquiera se notan, miren. Ya hasta ni se notan, ya están todos blancos. Y una liga que la verdad es que no sé para qué la necesitaba. Y saqué moneditas de 10 centavos y de 20. Ay, ay, se cae. Bueno, las moneditas blanquitas de 10 centavos y de 20, porque la verdad es que luego no las ocupo. Miren, quedó de esta manera. Aquí no le puse nada. Aquí cargo la credencial de la escuela. Y continuamos. Bueno, aquí tengo mis credenciales. Aquí tengo mi IFE y mi licencia para conducir. En estos espacios de aquí. Pues el espacio de aquí es que voy a ocupar para los billetes. Este espacio, bueno, a lo mejor este era para los billetes, pero la verdad es que aquí tengo las monedas. Nada más las tuve que acomodar bien así, porque si no se amontonan y se ve como mega chistoso. De este lado no tengo nada, este tampoco. Y aquí tengo todas mis tarjetas de puntos. Tengo de Liverpool, de E4Share, de... Aquí en mi estado hay un lugar donde me voy a hacer el manicure que se llama Alicatina. Entonces tengo aquí su tarjeta porque a veces, no sé por qué, pero a veces se me pierde o se me borra el número ahí del celular y no puedo mandarle su WhatsApp. Entonces pues ahí la tengo. Tengo, ay, dice, de Bellísima, también tengo la tarjeta de Bellísima. Tengo dos tarjetas de Recorcholis porque esta es la vintage, la verdad es que me encantó. Tenía tres, pero la otra la cambié y la junté los puntos con cuando salió esta, la edición vintage. Me encantó esa edición cuando sacó Recorcholis. Miren, y esta es la, esta es nueva, esta es reciente. Y esta, ¿por qué la tengo? No sé, o alguien me la dio, creo, no me acuerdo. Pero esta, ven, esta es la vintage. Me encanta, la verdad, chicos, me encanta ir a jugar a Recorcholis. Y me encantó esa tarjeta vintage. ¿Qué más tenemos por aquí? Las tarjetas de mi negocio. Y tenemos la tarjeta del médico, del dentista, porque a veces voy con dos dentistas. Entonces pues tengo el dentista y el ortodoncista, que es esta. Esta está lindísima, ven. Tiene una sonrisita como compra, que no sé si la puedan ver. ¿Ya vieron? Está muy bonita, me encantó. Y y pues ya es todo. La verdad es que creo que no traigo tantas cosas como yo imaginaba en la cartera. Entonces, pues, miren, ya vamos a estar estrenando cartera. ¡Ay! Me faltaron estas cosas, estos cafés, pero la verdad es que no sé si guardarlos, porque la verdad es que no sé si sigue existiendo este café. Y es de puntitos. Va, es de estas tarjetas que te dan luego, que les van poniendo sellitos y el último es gratis, algo así. Entonces, pues, no sé si guardarlas o no, porque, pues, quién sabe si sigue yendo, si esté el café todavía ya, pues, esta quedó completamente vacía. Y ya. Si escuchan algunos ruidos o gritos así, es que mi hermano anda jugando. Bueno, está ahí jugando, no sé qué juego de los videojuegos, entonces... Pues está bien entretenido y hace ruido, ¿verdad? Entonces vamos a tirar esto y pues ahorita veo qué voy a hacer. Porque a lo mejor, yo creo que ahorita que todavía hay bastante sol, bueno, pues no es tan tarde. Vamos a... Voy a sacar un ratito, yo creo que al patio a mi gatito. Me voy a llevar el moño a ver si se deja tomar una foto. Y yo creo que ya. Si no, pues al ratito le sigo a... Bueno. Al ratito vemos qué más hacemos, porque pues nos tenemos que entretener hoy, que es nuestro día de cumpleaños, porque si no, imagínense, ¿verdad? Pues no podemos salir ni nada por el estilo, pero pues vamos a ver qué más hacemos. No sé si voy a ver una película, palomitas, no sé.
A lo mejor se puede ver una película. La verdad es que estaba viendo en... ¿Cómo se llama? En Netflix. Estaba buscando una... Más bien, estaba viendo nada más a qué había de películas. Y hay una que me interesó y no recuerdo el nombre. Si al rato la veo, se las muestro. Y también, chicos, si ven que hablo súper extraño, recuerden que tengo... Aquí, miren. Tengo una liga cruzada y... ¡Ay, no! Ha sido como la fascinación para mi lengua porque me la paso jugando con esa liga horrible. No saben cómo. Pero ya me la van a quitar la próxima semana y ya. Y miren, aquí tengo la bolsita de donde me dio mi hermano el regalo. Está súper bonita, suavecita, no sé qué guardar. Yo creo que saben que voy a meter aquí todas mis diademas. ¿Ves que te, ve, ¿Se acuerdan que tengo de las diademas que tienen moñitos? Soy fan de esas diademas, me encantan. Y miren, no les enseñé mi outfit de cumpleañera. Tengo esta blusita color fucsia y miren, tengo un pantalón. Sí, no es un pantalón, es un short bermuda que es como vintage. Más bien es vintage, vean. Trae hasta el cinturón forradito. ¿Ves? Espérenme, me voy a poner. A ver, ahora, déjenme tantito ver. Miren, ahí lo pueden ver. ¿Ya vieron? Si no, ahorita le digo a mi hermano que me tome alguna foto para que se lo puedan ver. Pero es este. Es un pantaloncito, trae unas pinzas y trae este cinturón que es forradito. Y la verdad es que me encanta. Y pues ya vamos a ver si esta pequeñita, vean, esto se ve como si fuera. No sé, como si fuera mi estómago, y la verdad es que ni siquiera es. Miren, esta blusita se cuelga bastante. Ya ven, miren. Pero bueno, no importa, está súper, súper bonita y ya. Entonces, pues vamos a ver si la saco un ratito al patio. Y ahorita les enseño también cómo salía porque está bastante caluroso. Y vamos a ver qué más hacemos hoy en el cumpleaños. Chicos, ya ando aquí en la sala, hace bastante calor, nos acabamos de meter, yo creo que no voy a aguantar este cabello largo, bueno, suelto, me lo voy a agarrar y pues me dijeron que me traen una sorpresita, ahorita se las enseño porque pues vamos a ver qué es. Bueno, chicos, hemos terminado de comer y vean, estos cabellos que ya tengo, yo creo que ya me los voy a recoger. Y se re recuerdan que hace ratito les enseñé que estaba bastante nublado, pues bastante nublado. Perdón, bastante, con bastante sol. Ahorita está bien nublado y con muchos truenos. Yo creo que va a terminar de llover ahorita al ratito, o más bien va a llover. Y miren, les voy a enseñar cuál es la película que vamos a ver ahora. Y después de ver la película que les enseñé anteriormente, ahorita ya estoy viendo otra que se llama Legado en los Huesos. Ahorita les muestro la fotito para que ustedes puedan ver qué película es. Ya me recogí el cabello porque la verdad es que ya tenía muchísimo calor, a pesar de que está bien nublada ya la tarde. Yo creo que después de ahorita, yo creo que se termina la película, vamos a cortar el pastel porque no he cortado mi pastel y ahorita se los enseño bien. Hola chicos, buenas tardes. Como ven, hoy ya es otro día. La verdad es que cuando estaba editando el video me di cuenta que no les había grabado el final y me quería despedir de ustedes y también les quería mostrar mi último regalo. Ustedes van a ver, les voy a dejar hasta el final todas las fotos que tomé para que ustedes puedan ver cómo es que festejé mi cumpleaños. Miren, mi otro regalo fue... venía en esta bolsita y es la bolsita que dan en Pandora. Trae su papelito de adorno de Pandora y viene la cajita, la sacamos y la cajita es de esta manera. No sé si la puedan ver, creo que ahí. Y vamos a abrirla. Bueno, obviamente yo ya la abrí, pero se las quería mostrar. Miren lo que así es por dentro. Miren, así. Y esto es lo que me regalaron, no sé cómo, ahí lo pueden ver, creo, ahí. Miren, es una pulsera en la cual se le ponen todos los charms y en esta ocasión es la Snitch dorada de Harry Potter. Y en la parte de aquí,
Ay, creo que no lo pueden ver, pero en la parte de aquí viene la leyenda que viene ¿cómo se llama? En la snitch, en la película, que dice se abre al cerrar. Hay una cosa que creo que nunca les he dicho en los videos, pero aparte de que me gustan bastante los felinos en general, una de mis cosas favoritas, soy fan de la serie de películas como de los libros de Harry Potter. En verdad, soy muy fan de esta serie y es por eso que me regalaron esta. Está hermosa, se los juro que me encanta. Vean, ahí podrán ver qué pequeña es mi mano porque esta es la medida más pequeña. Me comentaron si pregunté para poderles dar el dato. Es la medida más pequeña. Y este fue mi último regalo y pues se los quería mostrar, la verdad. Entonces, pues así fue como festejé mi cumpleaños y si les gustó, espero que me regalen un like, se suscriban al canal y no se les vaya a olvidar, por favor, picarle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando tenemos un video nuevo. Miren, tenemos a nuestra visitante, ¿vieron? Y también chicos, les dejo por alguna parte de por aquí, ya saben, mi Instagram para que me vayan a seguir. Y les recuerdo que al final, ahorita les voy a poner todas las fotos que tomé para que puedan ver el pastel, porque no les pude grabar, pero sí les tomé foto de cómo se veía el pastel. Es que ahora sí chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.